Las bolsas están haciendo su propia declaración de intenciones en este arranque del mes de junio. En primer lugar, parece que tienen intención de seguir cayendo y en segundo lugar, parece que lo más probable es que continúe la volatilidad. En cuanto a los descensos, ahora mismo son de alrededor del 0,3% de media, pero tenemos que decir que a primera hora de esta mañana los índices caían alrededor de un 1%. De ahí lo que le subrayamos esta volatilidad y es que sigue habiendo mucha incertidumbre en el mercado por todo el tema de las tensiones. Comerciales comerciales de Estados Unidos, tanto con China, ahora con México y también de las potenciales tensiones comerciales de Estados Unidos con la Unión Europea. Todo esto genera mucha incertidumbre entre los inversores. Dentro del IBEX 35, la mayoría de valores cotizan en rojo. Tenemos que hablar de Grifols, que es uno de los que mejor aguanta. Esta mañana ha sido de los pocos que cotizaba en positivo gracias a una recomendación favorable de Morgan Stanley. En el mercado continuo destacan las fortísimas caídas en Farmamar, ha llegado a perder un 16. La compañía ha presentado este fin de semana en ASCO, en el Congreso Oncológico de Chicago, buenos resultados sobre su compuesto CEPSIDE y sin embargo parece que estamos asistiendo a una recogida de beneficios. Ha dicho la empresa que mañana va a explicar estos resultados en una conferencia telefónica. Ya había anticipado que eran unos resultados buenos y sin embargo, como les decimos, se están recibiendo con descensos. Cabe subrayar que PharmaMar sube más de un 100% en el año y que se enfrentaba a la resistencia muy fuerte de los 2,60 euros. De momento no ha podido con ella. Más cosas importantes. Estamos ante una semana que va a tener dos citas fundamentales eh, de las que estaremos especialmente pendientes. Por un lado, esa visita de Donald Trump a Reino Unido. Ya ha aterrizado el presidente estadounidense en Reino Unido. Esta noche cena con la familia real británica y mañana se reunirá con la primera ministra Teresa May. Es una visita oficial de tres días. Será muy interesante todo lo que tenga que decir sobre todo su postura en relación al Brexit duro. El otro, la otra noticia, el otro elemento que será catalizador para los mercados esta semana es la reunión del Banco Central Europeo este jueves en la que se podrían dar más detalles sobre las últimas medidas de estímulos previstas para el mes de septiembre y en la que el discurso del BCE podría volverse más pesimista, dejando la puerta abierta a más medidas eh, que puedan ayudar a los mercados. En cuanto a los futuros estadounidenses, a estas horas se están dejando alrededor de un 0,2%. Como les decimos, prima esa incertidumbre por todas las últimas decisiones comerciales de Donald Trump. Los inversores siguen muy pendientes del presidente estadounidense.